No se podría esperar menos decir Davos que cada ocasión que tiene una oportunidad la aprovecha al máximo y este no sería la excepción. Pero ya haciendo la broma a un lado, vamos a hablar con seriedad. Los villanos siempre te han contado lo que va a pasar en los próximos capítulos, como fue Cersei en la final de la última temporada. Los monstruos maten a los demás. Take back the lands that belong to us. no sé a qué venía empezar a inventar teorías de cosas que jamás llegarían a pasar cuando fue estipulado claramente si les prestas la atención debida a la misma serie y en esta ocasión Euron Greyjoy dejó en claro qué va a pasar en los próximos episodios también y si le sigues prestando más atención, Kyber le dijo claramente a Brown una cosa muy especial. No me refiero a su castillo que le espera próximamente. Me refiero a el plan que tiene para Daenerys. Si es la Reina Dragón que es after, tiene otros planes para la chica targaryen. Girl donde sabemos que va a perder y si Cersei tiene un plan, sabemos qué tipo de plan es y es relacionado con una especie de tortura. Y a esto viene el tema, que sabemos con certeza que el quinto episodio es el bueno para Daenerys porque la misma actriz lo ha confesado como tal. Episodio en el cual puede llegar a morir porque de acuerdo a sus propias palabras, es muy probable que sea el último. Pero dentro de esto es la pregunta cómo cómo puede ser que la capturen y al ser capturada sabemos que en ese momento de grabaciones del quinto episodio fueron sus últimas grabaciones y también se encontraba Can Drogo. Así que tal vez sea el final de Daenerys pero no un final realmente amargo sino el final que siempre te dijo George R. R. Martin algo agridulce porque por un lado sí sería su muerte, pero sería para reunirse con su familia. Que por supuesto que si Daenerys se va, no se va a ir sola, a alguien se va a llevar en el camino junto con ella, abriéndole el camino al mismo Jones No para poder seguir adelante, ¿no? Y creo que dentro de esto la pregunta sería, ¿aparentarían solamente que muera Daenerys en ese quinto? Y te aparezca al final así como el Señor de los Anillos. O si serías realmente su último momento en esta ocasión. Sinceramente yo solamente espero que para esta segunda mitad de la temporada, los últimos tres episodios, ya toda la gente haya comprendido que ni Daenerys ni Jon Snow son los principales de esta historia. Es decir, Jon jamás ganó ninguna batalla. Y Daenerys, aunque llegó a ganar, todas terminaron siendo una derrota. Porque en cada ocasión que terminó quedándose con un reino, siempre te demostró que jamás iba a poder tener la capacidad de reinarlo.